Vecinos de la vía expresa exhortan a las autoridades de Huanchac la clausura definitiva de bares y cantinas de la zona donde proliferan los vicios y sobre todo la inseguridad ciudadana en perjuicio de los habitantes. Verá usted, nosotros como vecinos hemos sentido el malestar siempre de la existencia de estas discotecas. Voy a mencionar al ingeniero David Mormontoy, que una vez cerró las discotecas, pero ahora nuevamente se están proliferando y creo que nosotros tenemos que estar siempre constantemente alertas sobre esa situación. Tal es que el caso que en diciembre el ex Prosen quiso volver a abrir, entonces no se le ha permitido porque hemos hecho nuestra protesta porque queremos la paz y la tranquilidad en esa zona. Porque nosotros hemos siempre estado presionando y la inseguridad ahí reina. Todos los días tenemos que ver borrachitos ahí en la calle tirados, asaltados, sin zapatos y de toda forma, ¿no? Entonces nosotros pedimos a la autoridad que se trate esta situación con más seriedad. Lamentan que los operativos y cierres que realiza la comuna del Distrito Jardín solo tiene efecto unas horas, pues estas siguen funcionando impunemente, burlando las disposiciones ediles. Yo no sé hasta ahora por qué no ejerce esa autoridad, porque si bien sabemos cierran unos días una discoteca y al instante están volviendo a abrir. Entonces, ¿eso qué es? Creo que es incompetencia, ¿no? Porque si yo voy a cerrar una discoteca y en la tarde están volviendo a abrir, ¿qué es esto? Entonces yo no sé, señores, cómo trabajan y todo, también esas cosas se ven pues a nivel regional, ¿no? Cómo se trabaja este tema de la seguridad ciudadana. Si lo cierran un día y en el mismo día están volviendo a abrir, bueno, eso ya corresponde a la autoridad edil que resuelva. En una reciente reunión del Comité de Seguridad Ciudadana de Huanchac, los vecinos reiteraron su pedido a las autoridades del Distrito Jardín, obteniendo nuevamente compromisos de los que dudan, pues no es la primera vez que les ofrecen controlar la situación y aún no hay resultados. Bueno, en CODISEC se le ha hecho presente la situación y nosotros hemos presentado un informe de la situación actual de las discotecas en el Parque Industrial, a pedido de la Fiscalía de Prevención, a pedido de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Huanchac. ¿Cuántas discotecas habrían en el Parque Industrial, señor Hugo? Son en funcionamiento, son más o menos 10 discotecas que están funcionando. ¿Ustedes conversaron con los dueños? Hay personas que hemos tratado de conversar, pero ya eso ya es un nivel muy diferente de esa situación. Que la población ya está cansada de esta situación.